Que los espíritus de las aguas nos concedan el permiso para llegar hasta la tumba de nuestro jefe y cacique Manuel Tintín Lamechante, hombre que no se le humilló a la injusticia, hombre valiente que defendió a todas las tribus de Colombia. Uy. ¡Chamuca! Dioses espíritus, vos los invoco donde está la esencia de Manuel. ¿Quién chute cochinaje se te va a hacer? ¿Ya? ¿Ya estoy pegando? ¿Cómo a nuestro mayor Quintín Lame, para que nos siga acompañando, nos dé mucha fortaleza, mucha fuerza, nos va a llevar muy lejos a mantenernos como pueblos. Mi pensamiento es el de un hijo de la selva que lo vio nacer, que se crió y se educó debajo de ella, como se educan las aves para cantar, y se preparan los polluelos batiendo su plumaje para volar, desafiando el infinito para mañana cruzarlo. Porque allí en ese bosque solitario se encuentra el libro de los amores, el libro de la sabiduría, porque allí está la verdadera poesía, la verdadera filosofía, la verdadera literatura, porque allí la naturaleza tiene un coro de cantos que son interminables, un coro de filósofos que todos los días cambian de pensamiento, pero que nunca saltan las murallas donde está colgado el misterio de las leyes sagradas de la naturaleza.
cuartel donde él vivía. Donde vivía el cuartel tío de Manuel Quintín Lame. Aquí vivía José Lame, el tío de Manuel Quintín Lame. Y que él nació aquí. Los mayores cuentan que nació en el año 1880. El papá se llamaba Mariano Lame, la mamá se llamaba Dolores Chantre. Tuvo varios hermanos. Sus padres vivían como mayordomos terrajeros. Habitó en San Isidro, luego se desplazaron hacia San Alfonso. Porque en ese tiempo esta tierra, todo esto era baldío, esto no tenía dueño, entonces por eso ellos pasaron allá a hacer casa, a vivir allá. Los indígenas que vivíamos aquí éramos los dueños de estos territorios, pero nos hicieron creer, como ellos tenían su apoyo del Estado y pues que la escritura era que valía, y como nosotros no teníamos nada. Me decía la abuela pues que limpiaban ellos las tierras, resulta que los ricos se fueron apoderando de esas tierras que limpiaban ellos, ¿sí? Los fueron engañando con cualquier cosa y los fueron sacando y se fueron haciendo grandes haciendados en esta parte de aquí de Quintana, en esta zona, ¿no? Ya cuando tuvieron sus mensidades de haciendas, entonces los indígenas ya se fueron terrajeros de ellos. Entonces ya, como eran terrajeros, entonces solo les dejaron el rodetico del rancho donde ellos pudieran vivir. Y ya por vivir allí, tenían que pagar 3 días de terraje en la semana. Había muchas formas de pagar el terraje, ¿no? Por ejemplo, la mayoría era que se pagaba 4 días en relimpia de potreros. En esta lucha solo me acompañaba la sombra de mi fe, de mi esperanza y de mi caridad hacia mi raza proscrita y perseguida desde el día 12 de octubre de 1492. Yo siempre miré como cosa santa y heroica el no acatar la injusticia y la inequidad. Porque esto era una vereda de terrajeros, donde nuestros papagüeyos eran esclavos de estar con Ignacio Muñoz. Porque era uno de los grandes terratenientes que existía. Él aquí tenía un palo de castigarlos, los jueteaba. Los pueblos indígenas hemos sido sometidos a ese exterminio físico y cultural histórico. Y hablo de los años 1530, cuando empieza la lucha de la cacica Gaitana, Calarcá, Piguanza, entre otros. Y desde esa época llegaron al despojo territorial, llegaron al exterminio físico de los pueblos. Este territorio se llama Kpish, ¿no? Kpish para nosotros es el ser sagrado, es el abuelo mayor. Entonces este es el plan en donde él vivió. El viento tiene su territorio, por donde él hacía sus recorridos, por donde él jugaba. El mayor Quintín Lame descubrió precisamente fue ese valor, el valor de la espiritualidad, la relación con la naturaleza. Inquieto, desde muy niño, le gustaba mucho la tierra. Que el mayor Quintín era de luna llena, ¿no? Todos los que son nacidos en esa luna tienen la tendencia de estudiar el movimiento de una hormiga, el movimiento del río, el movimiento de los colores. En los momentos en que se oye la charla interminable que tienen los arroyos de las fuentes, cuando ronca el tigre, ruge el león, silba la serpiente,
canta el grillo y la chicharra, gime la paloma Torcaz y cruza el bosque. Es el momento del recreo que esa maestra, que es la naturaleza, ha ordenado armónicamente a sus discípulos. Lo que él relacionaba mucho con la naturaleza. O sea, de ahí él sacaba la poesía, el pensamiento, ¿no? La sabiduría. Y en Nasayú hay una palabra que es el payach. Es como nosotros tenemos que vivir siempre alertas a lo que la naturaleza nos indica. Su tío Leonardo Chantre contaba historias tradicionales y enseñaba a leer con periódicos viejos. No es verdad que solo los hombres que han estudiado 15 o 20 años y han aprendido a pensar son los que tienen vocación, aunque hayan subido del valle al monte. Fue testigo de la violación de su pequeña hermana Licenia. Él y dos de sus hermanos fueron atacados en su casa por un grupo de liberales. Ahí su hermano Feliciano es asesinado y Quintín, después de esto, se enfila en el ejército. A los 18 años pagó servicio militar. Él fue encomendero del ejército, él estuvo en la pelada de Sánchez Cerro, en Panamá. Porque la ignorancia navega en el medio de la oscuridad como una noche polar. Pero yo alcancé a conocer los blancos jardines de la mar y que dentro de ellos dormía un ave y esta era la imagen de mi mente que debía llevarse a conocer ese inmenso puente por donde debía pasar a pasear el jardín de las ciencias. Él estuvo en Panamá como ordenanza del general Albán. Ahí se instruye en la escritura y las leyes. La jurisprudencia que yo aprendí fue enseñada allá en los campos de lucha, donde me acompañaba esa imagen que iba alzando el vuelo de imagen en imagen y que yo miraba hoy más bella que ayer y que pensaba sería más bella mañana de lo que es hoy. Quintín Lame ha sido el orientador de todo este proceso de lucha en base a la norma y en base a la ley para poder nosotros exigir nuestros derechos. Entonces él se empeñó porque conociéramos las leyes de nuestro país. En ese conocimiento que él muy joven empezó a hacer autodidactamente de la ley, él va a leer un manual de ser abogado que se llama el abogado en casa, y con esos manuales, aprendiendo el código civil, el código penal, él poco a poco pues se va haciendo a un conocimiento muy sui generis de la ley. Porque es que Quintín entiende que ya no estamos en el periodo donde las cosas son de boca, sino que están escritas,
que estén documentos de propiedad, que ley en un momento determinado el rey reconoció un resguardo, que ese documento está, que el resguardo ha desaparecido, pero que esa es una palabra que está ahí y esa palabra se define en el contexto de la tradición jurídica del país. Vuelve del ejército, que ya trae como esa idea de que los indios no podían ser más esclavos de los ricos. Nosotros pues que no teníamos a dónde trabajar, no teníamos a dónde tener un animalito, no nos podíamos tomar un traguito de leche, nada, sino trabájele al rico, trabájele al rico. Tanto ganado y tan gordo el patrón, tanta tierra para uno solo, y todo por ser blanco, y tras él Quintín lame por unos huertos de tierra quebrada, ocupada siempre por sus mayores, los chantres, descontando terraje. ¿Solo por ser indio? ¿Y usted no será más fuerte que el patrón? Es su esposa Pío Quinta quien impulsa el movimiento a favor de la reivindicación de la comunidad, la defensa de la madre tierra y acompaña a Manuel Quintín Lame por muchos años en su lucha. Creo que el papel de la mujer seguimos siendo fundamental en seguir tejiendo cultura, en seguir tejiendo vida, en seguir tejiendo unidad. Él en la familia era también tipo respetuoso, él le gustaba mucho decirle a las padres, a las familias que tenían que respetar. En la casa del matrimonio indígena se encuentra la humildad, la paz y la tranquilidad. Allí la matrona de la casa es una legisladora. Así como el hombre es un legislador por fuera del hogar y unidos dentro del hogar, ambos son los dioses domésticos. Cuando Quintín Lame llega, ¿sí? Entonces él viene a pedirle tierra a Ignacio Muñoz aquí. Ignacio Muñoz dice que él no le da tierra a indios. Y entonces Manuel Quintín Lame se va. Entonces se revela a él porque no le dieron tierra para su familia y hacer su casa, ¿no? Entonces él se revela ya y entonces sí comienza ya su organización para el pie de lucha de la recuperación de las tierras. Él empezó a sentir su propio ser indio Nasa. Entonces por eso empezó a recorrer a las comunidades de los resguardos. Empieza un proceso de formación y orientación por todas las comunidades indígenas del departamento del Cauca y donde cada vez se unen más indígenas a su causa. Organiza mucho pueblo en el sentido de hacer entender que teníamos unos derechos y que los deberíamos de recuperarlos para poder sobrevivir. Se hacía esas reuniones de noche, que hacían reuniones escondidas. Como no había papeles, ¿no? Entonces le escribía en una hoja de penca de jique, lo que dicen cabulla, ¿no? El jique. Allí mandaba el escrito lo que tenían que hacer a la comunidad de aquí de San Isidro. La protesta que él hacía era con el fin de recuperar las tierras, que las tierras eran para todo el mundo, para los indígenas, campesinos, afros. Que la educación tenía que ser pagada por el gobierno. Y que no se pagara terraje ni arrendo a nadie. En los años que él recorrió por acá, las grandes haciendas sufrían igual que otras comunidades que eran terrajeros. Eso fue como en el año 1912.
en ese año el gobernador de Guambía, con el apoyo de don Manuel Quintín, se fueron a Bogotá a pelear este territorio. Cuando se dieron cuenta que estaban apoyando, que querían sacar pues, a los blancos de aquí porque querían liberarse de la terrajería, se dieron cuenta y a todo el mundo lo echaron a la brava. Que hablen, que digan lo que digan, no nos avergoncemos, que ser indio es muy bueno. Que hablen, lo que digan, no nos avergoncemos, que ser indio es muy bueno. Tenemos a nuestro compañero José Gonzalo Sánchez. Conjuntamente con él fue que hicieron todo ese proceso del pensar frente a la problemática que teníamos. Estaban los cabildos de la zona de Tierra Adentro, el cabildo indígena de Totoró, estaban los Paniquitá, los Polindara, los Jebalá. Es decir, alrededor de unos 10 o 12 cabildos se reunían en su momento en Miraflores. Su movimiento crece y cada vez pues, más gente se une a su causa y donde se hace un levantamiento social con el sueño de construir una república chiquita. Por su influencia, los terrajeros de Totoró y Cajibío y hasta los de Sotará se negaron a pagar los terrajes. Y ya el gobierno o el ejército ya sabía que Quintín Lame ya tenía sus reuniones por acá y andaba en ciertas cosas. Entonces lo buscaban. El compañero Manuel Quintín Lame tenía un gran enemigo político y terrateniente, y era el señor Guillermo Valencia. Tenía un ejército para que lo persiguieran a él para asesinarlo. Dirigía y mandaba a todos los hacendados y políticos del departamento del Cauca. Ellos estaban muy asustados porque pues él se había convertido en un enemigo, en una amenaza para su hegemonía política y territorial en el departamento del Cauca. A las 11 del día había una misa aquí en este, donde estamos en este sitio. Cuando es que ya mismo lo habían sapiado, que estaba yo mismo, es que llegó el ejército. Así, pues aquí, o sea, aquí fue por donde, o sea, él subió cuando lo vinieron a apresar. Entonces él estaba aquí, se subió hacia aquí arriba, al campanario. Porque se iba a tirar por ahí, pues, a ventana. Él mismo lo rodearon pues, con esas escopetas que tenían. Se tiraba y lo ensartaba. Entonces los otros se subieron y lo bajaron de acá. Lo bajaron allá amarrado, le echaron patadas, le dieron duro, lo bajaron aquí. Es que bajaba echando sangre así por allá. Así. Entonces la comunidad de aquí lo reclamó a él. Entonces lo llevaban a él hacia Popayán. Prisionero, que lo iban a matarlo a él. Y él les decía, tranquilo, es que yo no estoy haciendo nada, es que me lleven, a ver qué van a hacer conmigo, es que decía. Yo solo me defiendo, es que decía él. Fui incomunicado desde el día en que se me capturó en el puente del Cofre por una traición, el 9 de mayo de 1915. Cayeron las lluvias, soplaron los vientos, los ríos salieron de madre y dieron con ímpetu contra el edificio. Y allí dentro de la muralla, yo mismo construí la imagen de mi pensamiento con mis lágrimas y sangre,
que hicieron verter la envidia y el orgullo del español llegado el 12 de octubre de 1492 para hacerse rico en nuestro país y que nos trató y nos trata hasta hoy como bestias de carga. El proceso de adquirir la voz para el AME fue un proceso, una búsqueda espiritual que él hizo y que tuvo que hacerla a través de experiencias muy difíciles en la cárcel. Básicamente él dice que él es visitado en esos periodos de incomunicación por la figura del pensamiento del indio, le llama así, a veces le llama la viejecita Ollo. Para él esos momentos van a tener una dosis mística muy grande. Que él nunca necesitó un estudio para salir de una cárcel, él mismo hacía de abogado. Lo llamábamos el abogado de los indígenas. Se me presentó esa reina que me había consolado allá en el bosque, allá en la cárcel, allá en el calabozo, cuando estuve un año incomunicado arrastrando una vara de grillos. ¿Y cuál era esa reina? Pues era la imagen de mi pensamiento, que se había engendrado en esa profunda y extensa pradera de mi cuerpo y alma, y que moraba dentro del santuario de mi corazón, que es la brújula de la vida del hombre, brújula que me encaminó para cruzar caudalosos ríos y anchos caminos. Hay una ruptura desde el año 1917 en toda la estructura de poder del Estado, que no se ha dimensionado. El Estado tiene quien dicta la ley, el Estado tiene quien lee la ley, el Estado tiene quien escribe la ley y el Estado define quién debe llevar los procedimientos. Y entonces va surgiendo un abogado popular que sin haber estudiado en la universidad adelanta procesos. Ya no necesitan abogados blancos, sino que ellos estudian la ley, usan los manuales de ley y ellos mismos hacen sus litigios. Él allá hacía sus memoriales, las mandaba al gobierno. Él no mandaba a ninguna persona al gobierno central. Y ya leían y decían, no, claro, este indio usted es por roba tierra, por lo demás no puede hacerlo por roba tierra. Entonces, váyase, señor, que usted está libre. Estas tierras son exclusiva propiedad que dio el juez omnipotente a nuestros primeros padres, los de los indios, de la cual eran dueños y señores hasta el 12 de octubre de 1492. Todos estos campos fueron del indio Sipa y del Saque, todos los campos del Cauca, desde el estrecho de Bering hasta el de Magallanes, de la tierra de Juan. Fue la cuna de nuestros primeros soberanos, como sabido que en época bien lejana había de llegar a pesar el yugo titánico hasta las águilas del Titicaca. ¿Quién de nuestra dorada tierra y por la fuerza nos habían de arrebatar todos nuestros lindísimos jardines de oro que nos había dado la naturaleza? ¿Quién de nosotros hubiera pensado entonces que tales conquistadores y los hijos de estos nos habrían de echar de las cuatro paredes de nuestros hogares? El médico tradicional también era, y él sentía, digamos, tenía un grupo y él sentía. Ya tenía sus sentidos, o sea, las señales, malas señas, buenas señas, los NASA. Hemos venido con ese saber, por eso él sabía su manera de defenderse. En ese proceso el compañero es nombrado como jefe y representante y defensor de la parcialidad de San Isidro y de los cabildos de Puracé, Cajibío, Pitayó, Toribío y Jambaló. Acá como que fue la pelea, eso decían Quintinada, ¿no? La Quintinada.
En ese periodo él no peleó por una educación indígena, pero sí peleó porque se nacionalizaran las escuelas, que es una noción muy moderna, que es uno de los puntos que estuvo en el proceso en el Cauca durante la quintinada. Y fue expresado a través de periódicos y panfletos. En esa época, pues Quintín empieza a hacer tomas en varios pueblos, como Paniquitá, Mosoco e Inzá. Él, pues, acompañado de más de 300 indígenas. En ese momento, el apoyo era casi de todos los pueblos indígenas del Cauca. Lo miraban como un líder espiritual, como un defensor, casi como un cacique. Defiende sus derechos sin perder la memoria, herencia del abuelo. Resistencia, la lucha está por dentro. Resistencia, espíritu del pueblo. Resistencia, la lucha está por dentro. Resistencia. Cuando la quintinada, pero por los movimientos indígenas, los levantamientos, tomas de escuelas, quemas de algunas casas, captura de gente, todo eso que enfrentó durante 4 años en la quintinada en el Cauca. Los terratenientes y políticos del Cauca caen en cuenta que su lucha podía desencadenar en un movimiento de tipo social, donde se veían en riesgo sus intereses políticos y territoriales. Las arremetidas que más hacían los terratenientes eran 1914, 1916, 1918. Ahí era donde más fuerte le dieron al grupo de Manuel Quintín Lame. Empiezan una persecución sin precedente, donde los gobernadores del Valle, Huila y Cauca, envían batallones para acercar a Lame. Resistencia, la lucha está por dentro. Resistencia, espíritu del pueblo. Todo lo que dice el himno nacional es mentira, porque la libertad no ha llegado para los indios. Bolívar mintió y no les devolvió las tierras, sino que las dejó en manos de otros conquistadores blancos pagando terraje. Yo vengo a defender las tribus de indios desposeídos, débiles, ignorantes, abandonados por los blancos que nos gobiernan sin derecho y se han adueñado de las tierras de América que nuestro Señor Jesucristo nos dio para que las trabajemos y defendamos. Los indios no tenemos por qué pagar terraje, porque Colombia es un gran baldío que el rey de España no podía dar en encomienda a los blancos conquistadores que vinieron a robarnos y a asesinarnos. Nosotros no hemos venido como puercos sin horqueta a meternos en un sembrado ajeno. Esta tierra es de nosotros. Si en aquellos tiempos nos sacaron de los valles, de las mejores tierras y nos echaron para las montañas, hoy nos quieren bajar otra vez de las montañas según ese modelo económico, porque en las montañas están los mejores recursos naturales. Siguen las grandes multinacionales, las licencias mineroenergéticas se han entregado, las licencias ambientales se han entregado, nuestro territorio está vendido y no es de indígenas solamente, es de campesinos, es de afrocolombianos, es del sector urbano. Ha habido de varias intenciones de multinacionales que quieren explotar, según ellos, el oro que está en el territorio. Todos los metales que se llama riqueza, para nosotros es más riqueza que esté debajo de la tierra en donde debe estar cumpliendo una función espiritual. Lo que sí hemos complicado es que el gobierno en esa estrategia cobra un canon de arrendamiento al mismo resguardo. Entonces pareciera que fuera como ese mismo ejercicio de terraje cuando había que pagarle el jornal al terrateniente. Creo que el abuelo Quintín Lame ha dejado una enseñanza muy importante, donde tenemos que ser seres de la naturaleza, que somos cuidadores. No somos dueños de la naturaleza, no somos dueños de la tierra.
si nosotros sembramos y echamos químicos, pues qué cuidado estamos haciendo, estamos envenenando a la madre, porque para nosotros la tierra es la madre. Fruto de ese maltrato, hoy hablamos del calentamiento del planeta, del calentamiento global, y ya es muy complejo, ¿no?, tener que revisar estrategias de recuperación de la misma. La naturaleza es la que nos permite generar todos los procesos de análisis, de reflexión, y acá es donde usted encuentra la tranquilidad, la serenidad y la paz interior que necesita para proyectar en ese proceso de defensa de territorio y de conocimiento. Quintín y sus principales líderes son apresados por 4 años. Los hombres no indígenas del departamento del Cauca, todos unidos, pidieron se me condenara, sindicándome 18 delitos que ni siquiera habían estado escritos en mi pensamiento. Quintín hace algo que es inédito en Colombia y en cierta medida en América Latina. Quintín hace un uso del derecho en función de la causa política, y hace un uso del derecho para pensar qué tipo de sociedad se podría vivir. Nos ha dejado un camino y nos ha dejado la enseñanza de seguir luchando por nuestros derechos y por la identidad de nosotros. En la Constitución de 1991 se han reconocido esos derechos tan importantes de los pueblos indígenas. Habló mucho de conocer las leyes y exigir la justa aplicación, que precisamente hace parte de la plataforma de lucha del Consejo Regional Indígena del Cauca. Reafirmó y posesionó con mucha fuerza la ley de origen, el derecho mayor y el derecho propio de los pueblos indígenas. Pues el no pago de terraje, ese cuarto punto se cumplió rápidamente, porque en esa forma yo creo que nosotros logramos la recuperación y avanzar la lucha de la recuperación de las tierras en diferentes zonas. Y estoy dando la batalla dentro de esta vereda con mis compañeros. Recuperamos esta tierra al nombre de Manuel Quintín Lame, porque él nos dejó esa tarea y la hemos cumplido. Te quiero como tú eres, por tu manera de ser. A ti, mi tierra querida, donde me diste nacer. De ti dependemos todos, porque nos das de comer. A ti, mi tierra querida. Entramos a comenzar la lucha aquí, en esta planada. Ahí estuvimos nosotros al frente, cogido la cartilla de Manuel Quintín Lame. Y aquí estoy yo, vieja, cansada ya de recuperar esas tierras, porque pues ahí sí se aguantaba hambre, pero nunca nos dejamos nosotros vencer. Que hay mucha sangre todavía que existe y existimos de Manuel Quintín Lame, que todavía está. Yo seguí luchando la tierra. Comenzaría de 25 años y ya tengo 73 años. Pero la gané. Ninguno de los mecánicos más afamados que ha producido la naturaleza humana ha podido suspender el reloj que construyó la mano eterna. Este reloj vuela sobre la corona del hombre y nunca se atrasa, ni se adelanta. Es la ley natural, legislada por la sabiduría eterna del que ordenó el incansable correr de las aguas y el depósito de ellas.
¿Y qué diré de la naturaleza de Muxca, es decir, del dios Sol? Desde los pueblos originarios, siempre la base de la pervivencia a través del tiempo y el espacio ha sido la espiritualidad, de comunicarnos con nuestros ancestros. Creemos que solamente vivir es que amanezca, que anochezca, comer y dormir, pero nos olvidamos de esa fuerza espiritual que nos da la naturaleza y nos da nuestros ancestros. Hoy estamos compartiendo aquí desde el sitio sagrado para que conozcamos, vivamos, sintamos y empezamos a cultivar lo que realmente es propio desde nuestras raíces ancestrales. Mientras él está en la cárcel, el movimiento se debilita. Al salir de la cárcel, se reúne con José Gonzalo Sánchez. En un sitio que denominaba Los Limpios, allí se reunían también ellos en el departamento de Luel. Allá Quintín organizó el cabildo y empezaron a recuperar de un señor Perdomo, un hacendado riquísimo. Y él dijo que mataran indios, ordenó, maten indios que yo pague, ordenó una cuadrilla de 16 y mataron 6, 7 indígenas. Una vez que Quintín hizo la denuncia, ganó el pleito allá, porque fueron oídos y fueron encarcelados, fueron perseguidos los que mataron a los indígenas. Y los indígenas lograron recuperar un territorio. Entonces la gente se pegó de eso. Dijo, ya Quintín nos ayudó allá, antes se vinieron para acá. Era muy fuerte físicamente, por eso él lograba caminar del Cauca al Tolima, del Tolima al Huila. Habían sitios en donde habían unas energías y él las aprovechaba. El cabildo estaba muy, muy avasallado y hablaron con él. Llegaron aquí a Ortega, según eso, el día 22 de julio de 1922. Eso le hicieron un homenaje por haber llegado y él muy contento. Señores, ¿qué medicina será capaz de curar la antigua y tremenda herida de nuestra raza, ya muerta en sus 4/5 partes en esto que lleva el nombre de Colombia y usurpadas casi en su totalidad nuestras riquísimas tierras y valiosas minas? Lo primero que se preocupó Quintín fue organizar 2 escuelas en San José Llano Grande, porque se dio cuenta que en el Tolima nadie sabía leer y escribir. Por lo tanto, los blancos utilizaban el método de rematar las tierras, porque llegaban y decían, usted paga, e impuesto predial, que no, yo no conozco eso, ah bueno, no paga. Entonces iba el postor, el que iba a recibir la finca, y decía, yo sí pago impuesto predial, ya bueno, firme entonces aquí, que el indio, usted sabe firmar, que no se firma, entonces firme usted, ponían un emisario ad hoc y firmaba, y venga para acá, expropiado el indio. De esa manera le fueron robando los territorios a los indígenas aquí en el resguardo. Y hizo las escuelas y empezó a dar clases a los adultos. Ahí estudió mi papá, estudiaron la mayor parte de indígenas en esa época, aprendieron al menos a leer por ahí así.
Él siempre consideró que la educación era un medio de iluminación de los individuos y que la ignorancia obviamente era un gran peso sobre los pueblos. Cuando él sale de la cárcel en el 22 y se va a ir al Tolima, esas nociones de educación se concretan en un proyecto que es como el preludio de lo que hoy es la educación indígena y propia de la etnoeducación, y es conformaron escuelas. Recoge los principales elementos de la manera de construir conocimiento en las comunidades, pero también de la manera de fortalecer, digamos, la identidad cultural desde la perspectiva histórica de los pueblos indígenas. Para nosotros, pues la educación está en el territorio, está en los distintos espacios, como son los sitios sagrados, las lagunas, los ríos, el cosmos. Se tiene que volver nuevamente a las distintas prácticas culturales desde cada pueblo, desde cada cosmovisión, respetando siempre la diferencia. Y no olvidarse de nuestras lenguas que hablamos nosotros, el vestido que tenemos nosotros, las comidas, las siembras. Y si es posible educar desde la ley de origen como una propuesta diferencial en la consolidación del sistema educativo propio. Lo más importante es empezar a descolonizar nuestras cabezas. Hoyo era la imagen de mi pensamiento, porque esta fue la imagen de mis antepasados soberanos, quienes elevaron ceremonias al dios del sol, y este dios les concedía todo, todo. Otros tenían fe en el dios de los ríos, y otros en el dios de la luna. Ahora, ¿qué otra característica tienen estas escuelas? Era financiada por el Cabildo y por el Tintín. Y obviamente los terratenientes y el ministerio no le agradaba mucho la existencia de esa escuela, y los intentos de cerrarla, de bloquearla, fueron continuos y permanentes. Existió un caserío donde él aglutinó muchos de los compañeros indígenas, que se llamó San José de Indias, Llano Grande, que eso quedó aquí por el lado de la comunidad indígena que hoy todavía existe, que es la comunidad indígena Chiquinima. Habían como 7 cabildos, de ahí se cobijó Quintín y empezó a organizarlas. Quintín Lame organizaba las reuniones en Mingas. Venía personal de Yaguara, venían de la cordillera, de diferentes veredas. Problemas de tierras, problemas de la justicia, problemas de la legislación, entonces eso lo hablaba Quintín. Entonces él le daba claridad a la gente de frente a eso. Quintín nos dejó claro que la ley 89 cobija nuestro movimiento, que tenemos que lucharlo a sangre y fuego. Duraban 3-4 días, ellos hacían la comida y se sostenían. Hacían bailes cuando ya terminaban y te querían alegrarse un rato, bailaban un rato un bambuco, la caña cruzada, la manta aislada. Resulta que ellos estaban reunidos ahí en la casa de Cabildo, debían más de 500 indígenas. Llegaron y las autoridades del pueblo, y fue cuando iban a apresar al jefe Quintín, se les alcanzó a jugar y arrancó a correr. ¿Cómo sería el dolor que sintieron nuestros padres, ejemplo del que sentimos hoy?
al dejar todas nuestras cañadas y llanuras donde se alzaban y alzan nuestras habitaciones, para seguir el penoso camino del destierro a una región donde parecía no había de llegar nunca el límite de la misión de los nietos de los aventureros conquistadores europeos. Y la gente, pues en la carrera y todo eso, como le estaban echando bala era a todos, entonces los que no mataron quedaron heridos y todo eso, entonces según me cuentan, hubieron 32 muertos. Que fueron perseguidos, encarcelados, la violencia golpeó las organizaciones, sus proyectos desaparecieron. De ahí que Quintín se haya movido en alianzas con gente liberal, radical, que fue procliva a las ideas y donde él recibió algunas influencias. Luego con gente del Partido Comunista, Sánchez, sobre todo, que fue miembro del Comité Ejecutivo del Partido Comunista en el Tolima. Cuando los capturaban en varias ocasiones a Sánchez y bueno, a la cárcel, él estaba listo y presto a la pelea. Entendía que era un asunto social, general, no individual de él y unos cuantos indígenas. José Gonzalo Sánchez y Manuel Quintín Lame. Dicen, bueno, pero aquí los cabildos no se pueden quedar solos, como cada uno, cada cabildo pensando. Entonces, cuando surge de la idea de conjuntamente ya reuniendo de los cabildos del departamento del Cauca, los del, algunos del Huila, otros del Tolima, se piensa en crear el primer Consejo de Indias. Gracias a eso hoy en día tenemos nuestras organizaciones. Tenemos la organización CRI, tenemos organización, nuestra organización grande que es la UNIC. Duró un tiempo por allá preso también, después volvió otra vez, entonces fue cuando ya el gobierno lo autorizó a hacer una casa de allá en Alto San, que fue donde dejó la escuela. Era la casita para allá, hacia allá. Lo que abarcaba 15 metros, abarcaba la casa. Era un solo salón. Llegaron los señores de la autoridad del pueblo de Ortega. Venían a poner preso al jefe Manuel Quintín Lame. Ya cuando se lo llevaron a él y todo, entonces los que quedaron le metieron candela a la escuela. Yo he sido encarcelado en el Tolima 108 veces por los hombres no indígenas. Y en ninguna de esas 108 prisiones necesité de abogado o defensor ante los 4.000 y tantos mentirosos y perjuros de la raza blanca y mestiza, unidos con los investigadores, con los jueces y alcaldes, con sus consejos y secretarios. Lo capturaron, le quemaron las casas, le tumbaron todo. Él se vino para Ortega. Aquí en esta parte era la casa de nuestro compañero Quintín Lame. A él lo acogían mucho la gente. Era cariñoso, respetuoso. Frecuentemente venían a visitarlo, a traerle sus alimentos, sus frutas. Era chistoso, le gustaba cantar también. Sí, él le gustaba cantar. Él venía y uno le encontraba aquí cantando. Y decía, ay, papá Quintín, ¿usted por qué le gusta el canto? Ah, no, es que esa es la forma de vivir. En eso la espiritualidad de él era alegre.
dejaba sus libros para que prosiguiéramos esa tarea de no dejar caer nuestras comunidades indígenas. Las comunidades indígenas en este momento nos encontramos pues azotados por las multinacionales. Nosotros siempre seguimos siendo explotados con el oro, echándole los mercurio a esta agua. Ya no se encuentra pescado aquí. Pero hagamos nosotros como están aquellos compañeros que también son indígenas, lavando la tierrita en una batea. Ahí sí vienen y lo sacan a patada y a fuerte. Y ellos no están botando mugre ni nada, nos escarbando como el borugo, el lodo, para sacar los granitos de oro, para ellos comprar ya el domingo la cebollita. Entonces es muy importante de que ya empiecen a respetar nuestros derechos, que los derechos de nosotros es estar con armonía con la naturaleza. ¿Quién vive en el territorio? Pues vive la vida, vive los personajes mitológicos, porque sin la tierra el indio no puede vivir, no puede alimentarse, no puede alimentar su espíritu, su pensamiento. Para mí es un hombre ilustrado que conoció libros, leyó, usó la escritura en función de la lucha política y usó los memoriales, un hombre que su pensamiento lo dejó por escrito. Estos son los memoriales que él envió para defender los indígenas a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Magistrados, Sala de Casación. Él no tenía otro medio ni periódicos en donde escribir, entonces en esos memoriales escribía ideas filosóficas. Entonces uno cogía el memorial y encontraba que no solamente estaba haciendo una denuncia, sino que estaba haciendo una serie de consideraciones sobre el derecho, la vida y la filosofía. Él hacía muchos documentos exigiéndole al gobierno departamental de que les devolvieran las tierras a los indígenas. El gobierno no le ponía cuidado. ¿Qué hizo él? Elaborar documentos e irse. Mi papá era boca y lo llevaba en la balsa. Por tierra no se podía ir porque estaba la policía, puestos de comisario, puestos de perros para cogerlo y no lo dejaban pasar. Lo dejaban bien en Saldaña o se lo llevaba o lo llevaba a Girardón. Ahí cogían tren y ahí él se iba para Bogotá para que le oyeran lo que él estaba, los reclamos que estaba haciendo. Cuénteme, señor Quintín, ¿a qué ha venido? Vine con el exclusivo objeto de defender ante el Supremo Gobierno todos los derechos comunales que tienen 197 pueblos indígenas de los que soy su único representante. ¿Qué piensa solicitar?
justicia contra los atropellos de los alcaldes de Ortega, Chaparral y Coyaima, pues estos señores se han posesionado por la fuerza de nuestras cementeras. ¿Y si crees ser atendido? Hace 4 siglos esperamos ser atendidos. Y a pesar de ello, aún confiamos. Entonces él le averiguó por los títulos que tuvieran los terratenientes, los ricos, todo eso. Y los tribunales le dijeron que estos terrenos eran indígenas y que era un resguardo que había sido entregado el 6 de abril de 1606 por Juan Blasquez de Valverde, que era comisionado por la corona española. Sacó el poder general. El mismo gobierno le concedió ese poder al jefe Manuel Quintín Lame para que legara el gran resguardo de Ortega y Chaparral. No nos lo ganamos así nomás. Ellos trabajaron con los mamos, dice el cuento. Sí, señor, ellos trabajaron así. Empezar así la primera lucha por la recuperación de las tierras cuando vimos que había cierto valor jurídico de las titulaciones que tuvieron los indígenas en la zona. Esa lucha fue bastante intensa, bastante complicada, bastante confrontacional, pero finalmente se logró la recuperación de una gran parte de la tierra para los indígenas de Tolima. Resistencia a la lucha está por dentro. Había piedra, había garrote, eso estuvo duro para ganarlo. Son 67 compañeros indígenas muertos por defender los derechos indígenas en el sur del Tolima. Así fue como él dejó el 657, el título del gran resguardo de Ortega y Chaparral. Esos territorios que hemos recuperado están dentro de la gran escritura que se llama el Gran Resguardo Indígena de Ortega y Chaparral. En el proceso de la constitución del Consejo Regional Indígena del Tolima, que empieza a partir de 1980, retoma esas enseñanzas de Quintín Lame. Ese proceso que dejó Quintín Lame en los pensamientos del indio Pijao es que ha permitido de alguna manera que en la actualidad se haya recuperado al menos 25.000 hectáreas de tierra, que haya impulsado un piloto de educación propia, ¿no es cierto?, que se está en el proceso de la recuperación de la cultura. Era muy organizado en su mesa de trabajo. Era todos los días escribiendo. Él durante mucho tiempo fragó, pensó, leyó, escribió, le dictaba a sus secretarios ese libro. El presente libro servirá de horizonte iluminado en medio de la oscuridad para las generaciones indígenas que duermen en esos inmensos campos que tiene la naturaleza divina. Tenía un libro de defensa de mi raza y tenía un libro de las mujeres. En 1927, más de 14.000 mujeres indígenas lanzaron este manifiesto, fundadas en una inspiración que de repente se apodera de nosotras como un resplandor que ilumina la oscuridad, ha surgido en el horizonte una flor que los hombres civilizados han querido cortar, pero que sin embargo está rosada y bella y no desaparece ante los relámpagos y huracanes. Esa flor naturalmente era Quintín Lame. Era muy bonito la leyenda de esos libros. Conversaba con mi papá, era muy amigo de mi papá, Enrique.
se sentaban a hablar de los ancestros, de las peleas, de... Pero él decía que no se dejaba y que iba a morir en la raya, y así fue. No le tenía miedo a nada. Decía que la muerte a cualquier momento venía por él, que por eso él era un hombre tranquilo. Él estuvo en Bogotá 4 de octubre y el día 5 ya regresó otra vez aquí a la casa, a la choza. Me hizo señas que me parara ahí de frente. Me hizo una seña con la mano que ya él se iba. Y al momento entonces volví otra vez a verlo. Y ya fue cuando volví, ya había fallecido. El jefe se nos fue. Y aquí lo trajimos con los compañeros, su ataúd y nosotros atrás. Grande la compañía. Todos reunidos ahí, los indígenas de la montaña, de Guatavita, de Chicuambe, de Sortija y de las veredas allegadas de Palomá, tanto indígenas como no indígenas también. Fue muy duro, porque realmente estábamos acostumbrados a esa persona, a mi compañero, a ese amigo confidencial. Deja libre el agua correr hasta el final, como el pensamiento es natural. Así mis ideas todas las escucharán, guiarán batallas de otra generación. Por los cuatro vientos y el cielo bajo el sol, tierra encontraré tu libertad, para que mi pueblo como yo logre aprender. Llevamos 7 días caminando en memoria del mayor Quintín Lame, pero sabemos que el espíritu de él sigue vivo y por eso venimos a ofrendar nuestra fuerza, nuestra palabra, nuestro caminar, para que el caminar del movimiento indígena también perdure en el tiempo. Yo creo que ha sido muy bonito y en ese sentido todos hemos aprendido y seguiremos aprendiendo para seguir tejiendo vida en el tiempo. Solo busco la verdad. Yo empecé un camino de abrojos y de espinas. Y al continuar este camino me vi de obligado a cruzar 2 ríos. Uno de lágrimas y otro de sangre. Y esos 2 ríos corrían como los ríos cristalinos que tiene la naturaleza. Los que bañan las 5 partes del mundo, los que arrastran sin cesar las arenas, y así es la humanidad que ha pasado ante la inteligencia infinita. Libertad, tierra, mi gente, por ti a luchar, jardín de luz y libertad, tierra, mi gente, por ti a luchar. Jardín de luz y libertad, tierra, mi gente, por ti a luchar. Jardín de luz y libertad, tierra, mi gente, por ti a luchar.
los que están vivos, a los que se murieron, al del ancestro herido, raíces de los pueblos, y que todos se enteren de dónde provenimos, quién fuera Quintín Lame, hombre de tierra adentro. Resistencia, la lucha está por dentro. Resistencia, espíritu del pueblo. Para el hombro lleva el indio forajido, cruzó la cordillera, clamando por su tierra. El indio americano defiende sus derechos, sin perder la memoria, herencia del abuelo. Resistencia, la lucha está por dentro. Resistencia, espíritu del pueblo. Resistencia.